Hey guys, can you hear me? Good evening. Thank you very much for joining. Gracias por estar acá. Buenas noches. Sí. I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Okay. So this is me with makeup. I'm not wearing makeup. <laughs> la de las fotos con con, eh, con maquillaje, la la que saca pues es sin maquillaje bye there you go <laughs> okay guys so thank you very much for joining today and I'm going to be your teacher for this module verdad vamos a estar trabajando juntos durante el módulo uno okay y pues vamos a iniciar hablando un poquito acerca de ciertas pues cosas importantes verdad que, que tenemos que eh, tener en cuenta o tomar en cuenta verdad para para el desarrollo o al menos para tener un buen desarrollo de lo que es el el, el módulo, ¿verdad? Ok, Bueno, en mi caso, pues mi nombre es Marcelo Ortiz de Doñan, ¿right? Eh, tengo, pues, eh, desde el año 2012 impartiendo lo que son cursos, ¿verdad? De idioma inglés. Y este vamos a estar trabajando juntos durante 16 sesiones, ¿verdad? Cada una de ellas de una hora. Ok. Eh, ¿Qué más? Bueno, para los que no se han unido, hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ese grupo de WhatsApp está disponible para que puedan solo darle clic al link. Ese link, muy probablemente ustedes lo recibieron a través del, a través del correo, ¿verdad? Que, que ustedes reciben con la información de su usuario y contraseña. De acuerdo. Entonces, vamos a compartirlo acá en el chat, ¿verdad? Para que usted pueda tenerlo también aquí en el chat de Zoom. Si no lo ha, si no lo ha, este, si no, si no le ha dado clic, pues puede darle clic ahorita para unirse. Entonces, ¿cuáles son las reglas del grupo de WhatsApp? Bueno, always keep to the purpose of the group. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a usar para eh, lo que es, ¿verdad? Para el, todo lo que tenga que ver con cosas académicas, ¿verdad? Con alguna, algún anuncio importante de la clase. También eh, para... Mm, no. Permítame que escucho micrófonos abiertos, solo de mi momentito. Vale, bueno, pues sí. Recordemos que al ingresar tenemos que apagar el micrófono y tenemos que agregar nuestro nombre como lo tenemos en el DUI. ¿Verdad? Recuerde que nosotros al final bajamos un documento en donde están todos sus nombres y sus apellidos con los números de minutos que ustedes estuvieron conectados a la sesión. Entonces, para que les cuente su participación y los minutos, tiene que ser con su nombre tal cual en el DUI. Por si no lo han hecho, pueden hacerlo en este momento. Solo le da clic al listado de participantes, busca su nombre. Le da clic en los tres puntitos y hay una opción que dice cambiar nombre. Ahí va a agregar su nombre completo, ¿verdad? Tal cual en el DUI para que a nosotros nos aparezca la asistencia de esa forma. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Number two. Be polite and respectful to each other, ¿verdad? Hay que ser amables y respetuosos dentro del chat, ¿verdad? Si hay cuestiones como más personales, un permiso, entonces escribe directamente, ya sea este, a mi persona o a, la, a las personas que están encargadas ahí dentro del chat de WhatsApp, que son las personas que están revisando la asistencia de ustedes, ¿verdad? ¿Qué más? Number three. Y este es súper, mega importante, chicos. Todas las preguntas se responden durante la clase. All questions will be answered during class. Porque si usted pone en el grupo no tengo la respuesta de esta, lo que va a recibir es alguna captura de alguien más que allá haya hecho el ejercicio y le va a dar la respuesta, pero en realidad... Probablemente usted no entendía por qué se llegaba esa respuesta. Entonces, por esa razón, cuando ustedes tengan preguntas con respecto a la plataforma, usted va a anotar el ejercicio, el número de ejercicio, para que eh, yo pueda acá responder la pregunta de ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando uh, estemos ya trabajando en la plataforma y de repente no entendí este ejercicio, yo apunto el número y traigo la pregunta a la clase, porque aquí es donde la teacher me va a responder y me va a explicar por qué es así. ¿Ok? Eh, let me see, ¿qué más? Bueno, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Teacher, pero ¿cómo voy a saber yo mis notas o cómo voy a saber yo cuál es mi progreso si llevo el 80% completado de mi plataforma? Bueno, ya les voy a mostrar en un momento cómo es que ustedes van a ver su progreso. Las tareas, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, ¿verdad? Y también si usted quiere puede adelantar contenido, no hay ningún problema. Si de repente teacher es que la sección 1 estaba bien fácil y pues yo ya había tenido unas clasecitas de inglés y lo encontré fácil, ya lo completé, genial. Excelente. Si usted quiere continuar con la sección 2, puede hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, como esto es a su ritmo, ¿Verdad? Acá lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir desarrollando las clases y los temas en orden, ¿verdad? Teacher, pero si yo tengo una pregunta de la sección 3 y estamos trabajando en la sección 2, ¿puedo hacer mi pregunta? ¿Me la va a responder? Y la respuesta es sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando ya los demás lleguen a esa misma sección, entonces ya van a, a tener una idea sobre qué hacer también. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORB semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en forma digital o en formato digital. El grupo que nosotros tenemos de WhatsApp nos va a ayudar para, en mi caso, pues compartirles links o compartirles información importante sobre lo que vamos a estar viendo. De acuerdo, entonces um, es importante que vayamos completando cada una de las secciones que ustedes ven en pantalla. En la semana 1 vamos a estar eh, completando la sección 1 y 2. Teacher, pero ¿a dónde está todo eso? Bueno, está acá. No sé si ustedes pudieron ingresar a esta parte de acá que es la plataforma, ¿verdad? En la plataforma usted va a encontrar un, un uh, curso completo, ¿verdad? Para usted. Y como usted se puede... Como usted se puede dar cuenta, hay cinco secciones. Tenemos section 1 section 2 section 3 section 4 and section 5 Okay? Entonces, en estas todas las secciones vamos a encontrar ejercicios. Por ejemplo, si yo me meto acá a la sección 1, que es la que vamos a ver hoy o la que vamos a empezar a ver hoy, it's nice to meet you. And we have um, the different sections for that particular You know, section, right? Entonces tenemos todo acá los ejercicios y toda la información que necesitamos para ver los temas, ¿verdad? Entonces here we can find the objectives, right? Eh, we can find some videos, hay videos, ¿verdad? Eh, different topics that we're going to be discussing, ¿verdad? Estos son bookmarks. Por ejemplo, si este es un ejercicio y de repente yo no lo entendí, no, este no, perdón. Es un ejercicio y yo no lo entendí, entonces yo vengo y le agrego un marcador. Estos marcadores se agregan acá donde dice marcar esta página. O en inglés, bookmark this page. Entonces yo le doy clic y automáticamente me pone un, ¿cómo sería? Un post-it, ¿verdad? Digital o un marcador digital que me recuerda que yo aquí me he quedado o que en este ejercicio yo tengo una pregunta. Entonces, you can use these digital bookmarks, right? Puede usar los, los bookmarks o separadores digitales para poder este, eh, recordarse dónde se ha quedado o algún ejercicio con el que tiene dudas. Cuando de repente yo tengo una pregunta, ¿verdad? Digo, mm, estoy haciendo este ejercicio, pero no lo entiendo. Entonces yo apunto el número 1.7, knowledge check, spelling names. Entonces, yo cuando ya vengo a la clase digo, teacher, tengo preguntas con el 1.7. ¿verdad? No, no lo explico por WhatsApp porque es bien difícil, ¿verdad? Por WhatsApp lo único que queda es darle la respuesta, pero no la intención no es darle la respuesta, sino la intención es explicarle, ¿verdad? Cómo funciona. Entonces esta es la sección uno. ¿Qué puedo encontrar yo dentro de mi plataforma? Voy a encontrar las secciones que son todas es todo esto que ustedes vean acá son las tareas y actividades. Van a encontrar esta, esta tab, ¿verdad? Que dice progreso. Aquí en donde usted se va a venir y va a ir viendo cuánto ha avanzado. Por ejemplo, si yo hago el primer ejercicio de la sección 1, aquí me va a aparecer del 0 al 80. Si me saqué 8, me va a marcar hasta 80. Si me saqué 10, me va a marcar hasta 100. ¿De acuerdo? Y así van por cada una de las secciones, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí también voy a encontrar el manual. Verdad, aquí tengo el manual en la sección que dice Students Manual. Yo le doy clic acá y miren, automáticamente me carga un manual que donde está toda la información, verdad, que vamos a estar estudiando acá, de acuerdo. Entonces esa es la información que yo encuentro en mi plataforma, pero igual, don't worry que vamos a seguir hablando de ella. Eh, what else? Bueno, well, normas de convivencia. ¿Verdad? Usemos el botón silencio al ingresar. Ingresamos nuestro nombre completo, ¿verdad? Que en ese caso, pues, con, como lo tenemos en el DUI, eh, cámara encendida, ¿verdad? Participación activa, si hay ejercicios, si hay preguntas, pues esperamos que ustedes participen, ¿verdad? Si tienen preguntas, por favor, usar el botón de levantar la mano para que no tengamos este no nos confundamos. A usted, al usted levantar la mano a mí me aparece aquí al otro lado de la pantalla su nombre, así que es muchísimo más fácil identificar quién es la persona que quiere participar. Siempre mostrar respeto unos a otros, ¿verdad? Y por último, las políticas de asistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que avanzar y desarrollar los ejercicios de la plataforma. Son súper fáciles, chicos. No sé si más de algunos de ustedes ya ingresó, ya se van a dar cuenta que es súper fácil. ¿Okay? La idea es que vayamos aprendiendo poco a poco y que a su ritmo usted también vaya completando los ejercicios. Inicio de clases, pues es hoy y le requerimos que tenga su cámara encendida y la duración no es de 120 minutos, sino que es de 60, o sea, es una hora trabajar en los ejercicios de la plataforma y al final, pues cada quien obtiene un diploma. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a comenzar ya con la clase, pero antes de hacer eso voy a pasar a asistencia. Cuando pasamos a asistencia, tiene dos opciones. ¿verdad? Puede decir, eh, si escucha su nombre, usted dice present. Permítanme. Okay. Usted puede decir present. O puede decir here, ¿verdad? Y cualquiera de los dos cuenta como que usted está ingresando, eh, eh, está en la clase y se ingresa a su asistencia. OK. Entonces, vamos con la lista. Adaluz Samayoa Contreras. Por eso. Thank you. Alba Jocelyn Romero Lara. Alba Jocelyn. Aleita Araceli García Martínez. Aleita Gariceli García Martínez Amalia Beatriz Tobar de Pérez Here. Thank you eh, Ana Gabriela Albarenga García Thank you uh, Ana Julia Flores de Cetín Thank you Creo que hay un micrófono encendido y se escucha eh, Ahí está eh, Andrea Carolina Rivera Salguero Andrea Carolina Ángel Isaac Cibrian Bonilla. Here. Thank you. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Anthony Boris. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Thank you. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Cristian Josué Leiva Fuentes. Present. Thank you, Daniel Enrique Ayala Soto. Present. Thank you, Eduardo Enrique Vásquez García. Evelyn Janeth Rivera Magaña. Present. Thank you, Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Jennifer Rosana Castillo González. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado. Alvarado? Present. Thank you. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Jocelyn Sabrina. Karen Marilyn Deras Tobar. Catherine. Kevin. Adiel Flores Martínez. Present. Thank you. Lorena Araceli Hernández de García. Present. Thank you. Beatriz María Beatriz Coto de González. Present. Thank you. Um, Marlon Alexander Vázquez Salazar. Present. Thank you. Uh, Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Present. Thank you. And Walter Ulises Hernández Pablo. Walter Ulises Hernández Pablo. OK. Fíjense que me llama la atención que ustedes, bueno, 21 conmigo, pero recuerden que tiene que decir presente o here durante la grabación para que cuente su asistencia. Si no, Insaford dice, no, esta persona no contestó durante la clase. Entonces, si usted escucha su nombre. Tiene que quedar grabado en el video que usted dijo present o que usted estaba aquí, ¿verdad? Entonces, tengo bastantes que no contestaron, pero somos ahora 21, conmigo 22. Eh, entonces, vamos a hacer, voy a mencionar nuevamente los que no me contestaron y si es así, tiene que decir present or here. Ok. Alba, Jocelyn Romero, Lara. Disculpe, licenciada. Eh, perdón, es que no veo la manita. Es que si no levantan la mano no puedo ver quién está hablando. Perdón. Ajá. Marlon, en dígame. El, en el chat han puesto una compañera que no les funciona el audio, por eso es que no han podido. Contestar. Ah, ok, sí, lo siento, es que no veo el teléfono durante la clase. Okay. Ah, pero solo veo una persona que dice que. Dice que, se, que está lloviendo, dice, se me dificulta conectarme, dice Carlos. Ok, ya la vamos a contestar. So, vamos a comenzar. Voy a nombrar nuevamente las personas que no me contestaron para ver si pues eh, podemos ingresar nuevamente a la asistencia. Alba Jocelyn Romero Lara. Aleida Arely García Martínez. Present. Thank you. Um, Andrea Carolina Rivera Salguero present thank you uh, anthony boris hernández gutiérrez anthony boris uh, carlos eduardo martínez rubio uh, eduardo enrique vázquez garcía uh, jacqueline beatriz vigil sánchez uh, Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Present. Eh, yo ya había contestado y me tomó asistencia. Sí, tiene razón. Es Jocelyn Sabrina Castillo Pérez quien no contestó. Gracias. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. No. Carlin Marilyn Derastova. Here. Thank you. And Walter Ulises Hernández Pablo. Present. Thank you very much. Okay. Very good. Entonces ya me aparece solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, solo 8 personas que no están. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Y sí, ¿verdad? Es necesario que digamos present cuando escuchemos el nombre. Solo una persona aparecerá escrito en el chat que dice que no puede ingresar porque está lloviendo. ¿Verdad? Ojalá que nos pueda acompañar. Y si no, pues recuerden que cuando es así. Este, el, el, um, el video siempre queda guardado para que ustedes puedan darle clic desde la lista que tienen ustedes en YouTube para que ustedes puedan acceder a la clase. Eso sí, los minutos se pierden. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que cuando yo no me, cuando yo no me uno a la clase, pierdo los minutos de asistencia. ¿Y cuáles son esos minutos de asistencia? Es la cantidad, la hora de cantidad, perdón. La cantidad de horas mínima que Insaforb le pide a usted que se conecte a la clase. Por eso es necesario que comencemos en la clase desde el inicio hasta el final para que todos esos minutos nos cuenten que estuvimos aquí en, en, en la clase. ¿Verdad? Y, teacher, ¿cuánto es el, el mínimo que pide Safor de conexión? Lo, la, el 80%. ¿Verdad? El 80% de las clases. So, we have. The first section and thank you very much for answering. Gracias por contestar. We're going to have our first session today, right? April 17th. And we're going to begin with the first, you know, um, objective. Todo lo que ustedes van viendo aquí que yo les presento está aquí dentro de la plataforma. Es la misma secuencia que lleva la plataforma. ¿Ok? Les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí vamos con la sección 1, objetivo número 1. Okay. Estoy acá. Look. So, toda la presentación que traigo es lo que está en la plataforma, bueno, algún recurso adicional, pero con la misma secuencia. For example, if I come here, it says by the end of this lecture participants will be able to read and introduce themselves using the verb to be. Esto está en inglés y en español, para que usted lo vea en ambos idiomas. Es lo mismo que le voy a presentar acá, ¿verdad? By the end of this lecture, participants will be able to read and introduce themselves using the verb "to be." Okay. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los saludos, acerca del alfabeto. Vamos a hablar un poquito acerca del verbo "to be" entre hoy y mañana, ¿okay? Entonces, antes de pasarme a esta parte de acá, hay alguna duda, hay alguna pregunta, y si es así, no olvide levantar la manita para que yo pueda ver su nombre y poderle contestar. So, questions or doubts? Preguntas, chicos? No? Ninguna? Bye. Perfect. Entonces, nos movemos a lo primero que tenemos acá. Y eh, es lo siguiente. So, it's nice to meet you, right? We have like the very first eh, topic. It's when we greet someone, cuando saludamos a alguien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de acá? Y si pueden levantar su mano mucho mejor. ¿Cuántos de acá ya habían estado en clases de inglés anteriormente? Levante su mano si usted ya había estado en clases de inglés anteriormente. Ok, very good. Thank you. Mm -hmm. Ok, I have Brenda. Elizabeth, Ana Gabriela, Daniel, and Ana Julia. Okay, thank you very much, guys. And what about the rest? Los demás, si no habían recibido clases? No, 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 nothing? Okay. Now, um, when it comes to greeting, right, we have here the conversation, right? It says, hi, my name is Michael Ota, right? And Jennifer answers, hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too, says, you know, Jennifer. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. ¿De la, del vocabulario, chicos, ¿hay alguna palabra que no conozcamos? ¿Alguna palabra nueva que tengamos acá? Questions about vocabulary, acerca del vocabulario. No olvide levantar su mano si tiene yes. preguntas. Who is talking? ¿Quién está hablando? Perdón. Oh, levante la mano eh, para yo si poder ver los nombres. La mano. Sí. Es que si no no veo los nombres, entonces, ajá, sí. me cuesta. One... I'm sorry. La persona que está hablando se sí. le oye cortado. ¿Me escucha ahora? Déjame ver. Ah, Walter, ok, Walter, thank you. Eh, dígame, Walter. Perdón, no se le escucha bien, Walter. ¿Puede repetir? Again es la palabra que me gustaría que explicara. Fíjese que se le escucha cortado, no sé si es por la conexión o si me puede digitar en el chat la palabra. Es que creo que tiene problema de conexión, Walter, y se escucha como cortado, ajá. Ah, again, ok, the word again, ok, again, otra vez, right? For example, if you, exactamente lo que se acaba de hacer, verdad? So, when you ask a question, verdad? Usted o hace una pregunta, la persona le explica, y usted dice, mm, no, no entendí, ¿verdad? ¿Me lo puede explicar de nuevo? Can you explain it again? ¿De nuevo o nuevamente otra vez? En este caso, yo no le escuchaba a usted, ¿verdad? Entonces, yo le decía, ¿puede repetirlo nuevamente? ¿verdad? Can you repeat it again, right? Entonces, ¿otra vez nuevamente, verdad? Eh, that's the meaning of the word, ¿ok? Very good, excellent. Había una mano levantada y creo que era la de que se me hizo I think it was you Daniel usted había levantado la mano, ¿verdad Daniel? Eh, sí, se quería crea eh, decirle lo que el compañero preguntaba Ah, ok, thank you very much Okay. Thank you Daniel, I really appreciate it And, and yes guys please, solo si me ayudan con eso, levantando la mano porque si no, no puedo ver quién es la persona que, que está hablando, al menos en mi pantalla ¿verdad? And yes, that's the meaning again, right? So I would like to have, you know, a couple of volunteers, uno, voluntarios para leer la conversación, so you can read the conversation, okay? So can I have two volunteers to read the conversation? Raise your hand, right, if you want to participate. Thank you, Angel. And who else? Más? Raise your hand. Thank you, uh, Amalia. So, Angel, please, begin with Michael and then, um, I think it was, pero solo que vaya, ahorita ya no me acuerdo quién era la persona porque bajó la mano. Si usted está participando, téngala arriba para saber quién es y cuando ya haya participado, usted la baja. Perdón, verdad, pero si no, yo no, no, no puedo verlos, verdad, eh, cuando estoy presentando. Entonces era Angel. Angel, verdad, eh, comienza usted, Amalia, y luego continúa usted, Angel. Y Ana Gabriela, ya vamos a encontrar a la otra persona para que usted también participe. So let's begin, Amalia. Hey, hi, my name is Amalia. Oh, I'm so sorry, Amalia. It's Angel, the one who has to begin. So, Angel, can you begin? And then uh, Amalia will continue. Okay, hi, my name is Angel Ciriá. ¿Y you Eh, hi, eh, my name is Amalia. It's nice to meet you, Amalia. Oh, it is nice to meet you. I'm oh. so sorry. Sorry, so, sorry, sorry. Es eh una pregunta. Eh, ¿con cuál voy yo? Usted eh, Jennifer. A... Ah, okay. Entonces eh, empezamos de nuevo o sigo la conversación? No, usted dijo lo dijo bien. Solo le faltó el tú, pero luego ya ah. a Angel, Ajá. Angel, continúe. Okay, um, so sorry. What is your first name again? It it's, um, Amalia. Okay. okay, thank you very much. Now, guys, please, can you do it again? But this time, can you include your last names, please? Hoy sí si incluyamos los apellidos. Mm -hmm. Okay. Eh, Empieza ah, eh, Angel. Okay. Okay. Hi, my name is Angel Sibrian. You? Eh, my name is Amalia Beatriz Tovar de Pérez. Okay, I will stop you there. When we are introducing ourselves in English, cuando nosotros nos presentamos en inglés siempre damos el nombre, un nombre y un apellido, right? In your case, okay. you can say Amalia Tovar o Amalia Pérez. En inglés okay. nosotros no utilizamos el de. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Claudia Marcela Ortiz de Doñan. Mi nombre favorito es Marcela. Entonces yo uso Marcela. I go by Marcela. Pero yo puedo decir, yo generalmente digo o Marcela Ortiz o Marcela Doñan. Why? Because in English no puedo usar el D, ¿verdad? So continue, okay. please. Uh -huh. Okay. Eh, ¿No? my, name, my name is uh, Amalia Pérez. Hey, it's nice to meet you. Amalia Perez. Oh, I'm nice to meet you, Amalia. No, nice to meet you no. too. Es un placer conocerte uh, oh. también. Mm -hmm. Repeat. Nice to, nice meet, to meet, you you meet you too. too. Mm -hmm. Nice to meet you too. Correct. Um, I'm so sorry. What is your last name again? It's uh, Amalia your last name is uh -huh. su apellido mm -hmm. it is uh, perez great job okay very good exactly and the pronunciation is again right again not again It's again excellent okay. good job guys excellent now when we are introducing ourselves pero cuando ya nos presentamos nosotros, eh, Nosotros ahí, pues, escogemos cómo queremos que la otra persona nos... They address us, right? Cómo quieren que nos... Cómo nosotros queremos que ellos nos digan, ¿verdad? And sometimes, you know, um, you can have a name, but you like a nickname. Puede tener un nombre, pero le gusta un nickname, una, un apodo. Right? You can say, uh, my name is Elizabeth, but I like to be called Beth, right? So, ahí, ahí decidimos cómo eh, nos vamos a presentar. So in English we have first names and last names. Y ya voy a pasar a eso. Solo Ana Gabriela estaba pendiente con usted y luego con alguien más, another volunteer to present the conversation. Okay, Marlon, thank you very much. So Marlon, you begin, and then Ana, you continue. Okay. Okay. Hey, my name is Marlon Alexander Vasquez I'm sorry, Marlon. Perdon que lo interrumpa. Remember, you have to give one name and one last name. Okay. Mm -hmm. sí. Hey, my name is Marlon Vásquez. Ay, mm -hmm. it, It's nice. It's nice to meet you, Jennifer. Oh, perdón. El nombre soy yo. No me se me olvidó. Ana. It's name nice, is nice to meet you, Anna. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Thank you very much, guys. Excellent. Okay. Now, um, whenever we um, um, read, right? Remember to um Join, you know, the phrases together, right? ¿Cómo hacemos eso? En inglés hay algo que se llama linking, ¿ok? Un link es algo que une, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo accedo a un website, hay un link. So eso me lleva a un, un, este, un sitio web específico. Entonces, cuando yo hago linking, I'm putting things together. Pongo cosas juntas. Por ejemplo, ¿verdad? Um, If I am finishing a word with a. Um, con una vocal y la siguiente comienza con una consonante, entonces ahí puedo empezar a unir sonidos para que no se escuche, ¿verdad? Que voy eh, palabra por palabra. Entonces vamos a ir trabajando la entonación, ¿verdad? De aquí en adelante. Teacher, ¿cómo puedo mejorar mi pronunciación? Bueno, yo siempre recomiendo no es solo escuchar música porque escuchar música pues me ayuda para mi listening pero si lo que yo quiero es mejorar mi pronunciación yo escucho música y canto la letra porque entonces estoy escuchando y practicando pronunciación al mismo tiempo por supuesto no les recomiendo nada de la música de ahorita verdad quizás para aprender vocabulario y pronunciación quizás yo recomendaría ochentas noventas tal vez no les guste mucho la música pero Va a ayudar bastante para la, para la pronunciación, ¿verdad? De las palabras. ¿Qué más? And here we have first name, ¿verdad? First name. Y tenemos last name, ¿ok? Cuando de repente encuentren surname, porque esta de acá es la North American um, version, ¿verdad? Cuando usted vea NAE, eso quiere decir North American English. ¿verdad? Esas son las versiones de eh, en inglés norteamericano, pero si yo hablo ya de la otra versión, la otra es British English, ¿verdad? Y en British English, uy, aquí hace falta una R, first. En British English tenemos first, name y tenemos surname. ¿Ok? Surname. Ellos no dicen last name, ellos dicen surname. ¿Ok? Entonces, you can find the two versions. If you are asked by your first name and surname, so you are talking to uh, with a British, you know, person. But if the person is asking you for your first name and last name, si le pregunta por su primer nombre y su apellido, entonces de esta forma es inglés norteamericano y de esta es británico. De acuerdo. Very good. Uh, ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Questions? No preguntas. Okay. Oh, bueno. Gabriela, ah, no, es que creo que había dejado la manita arriba de la participación, ¿verdad? Now let's continue with the next one. Oops, give me one second. Aparece. This one. Ahí está. So the next one is going to be about, you know, popular names and nicknames, Okay. As you know, como ustedes saben, pues hay ciertos. Pero, uy. Para y creo que se le activó su micrófono. Eh, there are certain eh, names, right, that are popular in different countries. Por ejemplo, en el Salvador tenemos nombres populares, pero también esos nombres conllevan a apodos, que son los que llamamos en inglés nicknames, okay? Now it says popular names and nicknames in the United States for males, right? Para los chicos tenemos Anthony como nombre y como nickname Tony. Uh, we have christopher right and the nickname chris we have joshua as a name and we have josh as a nickname or joshi right we have michael and mike matthew and matt right so we have different options um in in um north american English, or in the united states in los angeles y para las chicas for females right we have Elizabeth and the nickname is Beth. We have Jennifer and the nickname is Jen. We have Catherine and we generally call them Kathy or Kathy, right? Nicole becomes Nikki with a nickname. We have Susan and the nickname is Sue. Okay. So, in El Salvador, we also have, you know, names and nicknames. Tenemos los nombres populares y esos apellidos. So, can you tell me some popular names and nicknames? Me pueden compartir nombres populares y los apodos que estos conllevan relacionados con el nombre. Dígame, Marlon. Marlon, sí. you raise your hand. José. José, it's sí. one. What's the nickname uh, for Jose? Bueno, yo tengo entendido que Chepe es un, mm -hmm. un, un nombre así como muy común también. Es como Antonio, Estonio, ¿verdad? Que le dicen también. Mm -hmm. Exactly. Thank you very much, Marlon. That's true. And also Jose, right? Jose, as you said before, is a very common na name in El Salvador. And some people... Um, they um they don't use Chepe anymore, ¿verdad? Hay unos que mejor agarran la versión norteamericana y dicen joe because joe would be like that nickname that you can use if you're called jose, right? So we have uh, examples in the chat. It says Francisco, we say Pancho, Chico, Paco, Meco, okay? Very good. So those are some nicknames, you know that. Um you can, but Meco, no, actually, I don't find a relationship. No le encuentro la relación, right? So, Pancho, Francisco. Yeah, but I the only one that I heard with Francisco is Chico, right? So, I'm not pretty sure about the rest. Andrea, Andy, that's true, right? We have, um that name is very common and we Try to shorten, you know, some names. Tratamos de cómo acortar. Angela, for example. If you use Angela, we uh, can go ahead and call, you know, uh, the person Angie, right? It's up to you. Those are some, you know, popular names, right, that we have in El Salvador. But in the United States, as in many countries, you know, we can find different versions, right? Then we have to write about ourselves, okay? four different, you know, uh, points, cuatro puntos, verdad, que ustedes pueden compartir sobre, sobre su persona, right, uh, you can say your name, right, and I can have some volunteers, you know, to read them, right, Um, you can um, use probably a nickname, if you want, and then you can, you know, add more details, if you'd like, Puede agregar más detalles si gusta. Les voy a dar mi ejemplo, ¿ok? So, my first name is Marcela. My last name is Soñan. Please call me Marce o Marcela. And I'm from San Salvador, right? What about you? ¿Qué tal? ¿Qué, bueno, sobre ti, ¿verdad? ¿Y tú? Cuando nosotros decimos en inglés, what about you, estamos como regresando a la misma pregunta, ¿verdad? What... About you. So if I ask, hey, or if I say, I'm sorry, hi. My first name is Marcela. My last name is Sonian. Please call me Marce. I'm from San Salvador. What about you? Itu, verdad? Esa es la versión de ¿Y tú? en inglés. What about you? So can I have some volunteers? You know to share that information with the class. Any volunteer to share a little bit about you okay Marlon thank you and then Daniel and then Angel Hi my name is Marlon my last name Vasquez please call me Marlon I am from uh, Ciudad Arce Okay thank you very much uh, what about you Daniel My first name is Daniel. My last name is Ayala. And please call me um, Daniel. Mm -hmm. My from is San Salvador. Okay, thank you my very angel. much. And what about you? Thank you. So let's continue with you, Angel. Hey, my first name is Angel. Mm -hmm. My last name is Syrian. Uh, please, I prefer sirian i am okay. from la libertad thank you very much okay now let's continue with jacqueline Beatriz. is time, mute jacqueline my first name is jacqueline my last name is vigil please call me jackie Mm -hmm. I am from Armenia. Okay, very good. Thank you, Jackie. Right. What about um well, I think it was you, Jacqueline, maybe Nadia más? Right? Okay, very good. So, let's continue. Thank you very much for sharing that information with the class, okay? Now, what else? We're going to um just, you know, see the way we greet someone and um also Whenever you want to um, kind of keep the greeting back, cuando queremos regresar también el saludo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, usamos likewise, ¿verdad? Que es igualmente. Y este, or you too, ¿verdad? O you do too. Si nosotros queremos desearle lo mismo a la otra persona. and this here we have you know a conversation we have four people we have sandy john mr valencia and mrs landon okay so it says hi sandy and then we have three different you know people two of them are saying it's nice to meet you and nice to meet you too okay so what about the first one mr valencia right so hi sandy and she says what is the answer to the first one? Yes, Brenda? Hello, John. Is that John? Se ve ahí los nombres. Creo que en la camisita lo andan, andan como no, un sticker. No, no, Mr. Valens, Mr. Valencia. Correct, exactly. Thank you, Brenda. Okay. So, hello, Mr. Valencia. Y luego la otra persona dice, it's nice to meet you. What would be the answer there? What is the other Sir, person saying? Eh, Mr. Landon? Uh, no. Eh, when, it, when it says, it's nice to meet you, ahí necesitamos el nombre, pero no es Mr. Landon. Eh, es no, John? John. Okay, it's nice to meet you. John. Ah, Miss Landon. Miss Landon es, I'm sorry. And nice to meet you too. John. Ok. Para decir esto, nice to meet you or it's nice to meet you, tenemos otras frases. Ok. Por ejemplo, si yo no quiero usar esta porque yo digo no, es que esas no, no me gustan, puedo usar otras, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo puedo decir I'm glad to meet you, right? También los ingleses usan una que es. Um, bueno, no solo los ingleses, ¿verdad? Pero I'm delighted to meet you, ¿verdad? Qué bien formal, pero ve bien bonita, ¿ok? I'm delighted to meet you, ¿verdad? Encantado, deleitado de conocerte, ¿verdad? I'm glad to meet you. Or it's. Oops, it's nice. It's nice to meet you, would be want, Pero ¿cuál sería la otra? It's. Great to meet you, right? It's great to meet you. Okay. Um, etc., right? So you can use the different phrases. I'm happy to meet you, verdad. I'm happy to meet you. y esas solo son opciones a eh, nice to meet you. Porque todos usamos is nice to meet you, pero you you can use, you know, others from the list. Puedes coger de las otras de la lista, no hay ningún problema. Le voy a pasar esto acá. Yo generalmente cuando escribo cositas en la pizarra, las paso aquí al chat de Zoom. Ah, perdón, pero es que solo a Gabriela le están cayendo porque ella me había escrito a mí. Si ustedes me escriben a mí directamente, entonces ya luego el chat no me deja escribirle a todos, sino que solo a la persona que me escribió en privado. Ahorita creo que le quité la opción ya de privado y les cayó a todos. ¿okay? Entonces yo escribo acá en el chat. Y lo que recomiendo es tomele captura de pantalla al chat porque ahí voy guardando yo todo lo que voy diciendo, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Well, let's move on and talk a little bit about possessive adjectives. ¿ok? los possessive adjectives son bien útiles, ¿verdad? Hay que, hay que saber eh, eh, usarlos y igual que los subject pronouns, ¿verdad? Les voy a mostrar un cuadrito que prepare al respecto. Aquí está. Okay. Eh, dice acá. By the end of this lecture, participants will be able to use mine, your, his and her, right, in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Okay. So, um, qué vamos a ver acá? Todo lo que son los adjetivos posesivos. Ok. Y yo hice este cuadro. Ok. Here we have the subject pronouns and we have possessive adjectives. Pero en este caso, pues, ¿cómo es que yo debo de recordarlos? Bye. Los possessive, I mean, los subject pronouns son lo que nosotros llamamos comúnmente como A, ah, los subjects, los sujetos, decimos nosotros, ¿verdad? Eh, son. Los tenemos en dos categorías. ¿Cuáles son esas dos categorías? Los tenemos en singular y los tenemos en plural. ¿Okay? ¿Cuáles son esos subject pronouns que yo puedo utilizar en, las, en los singular form? Bueno, tengo I, tengo you, tengo she, he, tengo she y tengo it. Right? So I have those nouns or those subject pronouns that are singular forms. Y luego tengo los plural forms. ¿Cuáles son esos? We, you, and they. Pero ¿por qué los tenemos? ¿Por qué tengo dos veces you? Porque uno es singular y el otro es plural. Por ejemplo, si yo vengo ahorita y le digo, hi eh, angel, how are you? Le estoy hablando directamente a Angel. ¿Cómo estás? ¿O cómo está? Pero si yo vengo y le hablo a toda la clase y le digo, hey guys, how are you? ¿Cómo están ustedes? ¿Verdad? Entonces, that's the reason why we have the singular form and the plural form. Y luego tengo they, que son ellos, ¿verdad? En este caso, pues haciendo referencia a un grupo de personas. Y en relación a que si estos son los singulares, pues esa es la forma en la que yo expreso el, el plural, they. I uh, can talk about my friends. ¿Y quiénes son tus amigos? Ah, Samuel, Sara, ¿verdad? And my dog, eh, what? Eh, ay, no, no se me ocurre ningún nombre de perrito. Uh, Rocky, right? <laughs> es más común. Doggy, qué original, ¿verdad? Entonces, oh, those are my friends, okay? So that would be the way we express. You know, subject pronouns. ¿Qué pasa con los possessive adjectives? Bueno, los possessive adjectives indican eso, possession, o sea, posesión, ¿verdad? Quiere decir de que me pertenece algo que estoy, que estoy mencionando junto con este possessive adjective. ¿Cuáles son los que tenemos? Vaya. Para I tengo mine, para you tengo your. Para we tengo our y para you tengo your again. Pero para he tengo his, para she tengo her, y para it tengo its. Y también, si estoy hablando de ellos, es there. Uh, por supuesto, en español es un poquito diferente porque, ¿verdad? Nuestros adjetivos posesivos pues son, los usamos de una forma diferente. ¿verdad? I'm going to. I'm going to share with you something here in the chat. I mean, esto que estoy compartiendo para que les quede guardado ahí. Aquí están los subject pronouns. Y aquí están los possessive adjectives. Right. Ahí está. Le vamos a contestar ahí a, a Carlos. No sé si puedo ingresar, Carlos. Pero I had an answer. Y sí, lo siento chicos, pero media vez ya empiezo la clase, sí me cuesta un, un poquito. Este... Um, give me one second. Ah. Está por acá, eh, Mauricio. Mauricio, give me one moment, guys. Oh, okay. Eh, Paola está por acá. Ok, bueno, es que creo que querían eh, mencionarle algo y creo que la persona se salió de la sesión. Bueno, les decía, ¿verdad? Eh, we have to um, you have to learn how to use them, ok? Para que los usemos de forma apropiada. Vamos a ver acá. Ups, este no, este va para acá. Voy a quitar esta presentación y le voy a poner la mía, okay, que es esta de acá. Vaya, en grammar focus, right? We have mine, your, his, and her. So we have four different, you know, um, subjects or possessive adjectives que estamos usando en esta conversación, ¿verdad? So, what's your name, what's his name, and what's her name, Right? Cuando yo hable de algo que no me pertenece, ¿verdad? Sino que alguien más, voy a usar ese adjetivo posesivo, ¿verdad? Que expresa Exactamente el sujeto del que estoy hablando. Por ejemplo, cuando yo pregunto What's your name? Right? What's your name? Estoy preguntándole a la persona directamente. Uso your. Right? What's his name? El nombre de él. ¿Cuál es el nombre de él? Decimos en español. Por eso les digo, en español funcionan de forma diferente. Right? What's his name? Y para ella, What's her name? Right? What's her name? So, here we have, you know, an example. It says, My name's Maria. Her name is Maria. I'm Victor. Her name is Maria. His name is Victor. I'm Kumiko, right? So in this case we are not going to practice, you know, uh, this one, porque si hacemos ese ejercicio pues tendríamos que hacerlo entre, tendríamos que recordando los nombres de todos, verdad? Así de que uh, it's important that um, um, you know we uh, remember all the names. Si se nos va casi que media clase haciendo el ejercicio, así que por eso no lo vamos a hacer. Entonces, preguntas hasta este momento. Yo sé que más de alguno de ustedes ya recibió clases de inglés, pero recordemos que hay compañeros que sí están desde cero, ¿verdad? O que necesitan repasar todas estas cosas y pues hay que um, tener un poquito de paciencia. Vamos a ir pasito a pasito porque eh, para que se entienda todo de, de forma, pues, eh, smooth, ¿verdad? Tranquila para los que no habían visto. La, o no habían tenido clases en inglés en mucho tiempo, de acuerdo. Así que preguntas hace el momento, ¿no? Vaya. Ok. vamos a ver ahorita los que son los subject pronouns y ustedes me van a decir cuál es el possessive adjective que utilizarían para este um, possessive pronoun. Okay. Vaya. ¿Cuál es el possessive adjective que necesitamos para I? mine very good mine okay yes. what about you you your okay very good what um. about he here he's right he's very good what about she here he. okay here yeah. is, is different, verdad? Porque here significa aquí. I am here. Yo estoy acá, verdad? I'm here. Pero si yeah. yo le quito la e, final es her, yeah. right? So her. Mm -hmm. So she, it's her. Very good. What about we? Our. Our. Very good. That's our. Okay. What about they? They. There. There. Very good. Okay? What about it? It. It's it. very good. Okay? So, we have the different versions, right? I can say I, right? My name is Marcela, right? Um your name is Oscar, for example. His name is um, what uh, Samuel, right? Her name is Sarah, right? Our names are Frida. I creo que está activado, chicos. Permitanme. Okay, so our names are Frida. And Lisa, for example, their names, right? Their names are uh, Oscar and Sarah, right? So in this one, it's 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 a little bit different. Pero por ejemplo, yo lo puedo usar para cosas o animales, verdad? Its name is uh, Rocky, right? That's my dog, and its name is Rocky. Algunas personas pues a los perritos o las mascotas como los consideran parte de su familia. Usan he or she, ¿verdad? Pero también puede utilizar it, um, ¿verdad? Because you can use that with animals, okay? So, that's about, you know, the um, possessive adjectives. And once you move on, cuando ya pasé esa parte en la plataforma, va a llegar a este 1.4, ¿verdad? Que nos venimos para acá, me traigo la plataforma. Y ahorita estamos acá, estamos en Wine for four, ¿verdad? Ya vimos acá lo de possessive adjectives, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo ahorita. Ahora nos movemos para acá para el knowledge check. En el knowledge check, okay, here you have an exercise y lo vamos a hacer en este momento. Okay, it says instructions. Use the possessive my, your, his or her to complete the blanks. Okay, so let's go ahead and do it. So it says number one. Hello. What's your name? What possessive adjective is the que yo necesito en la primera oración? My. My. Mm -hmm. that's totally right. Right? My name is Antonio. What about number 2? What's her name? My. My name is Nicole, but I'm preguntando what's her name. Uh. Her name is Nicole. Very good. Her name is Nicole. What's his name? His name is Michael. Yeah, his name is Michael. Very good. Okay. Now, those are, you know, the different uh, subject pronouns that you should handle by now. Son los que usted maneja hasta el momento dentro de la plataforma, right? So it says complete the conversation, use my, your, his or her. But I'm going to leave this one for tomorrow. Voy a dejar este para mañana porque pues ya se acabó el tiempo. Así que si gustan, voy a pasar la asistencia rapidito para que podamos eh, retirarnos y nos veríamos hasta el día de mañana. Vamos a pasar la asistencia. Solo voy a mencionar a las personas que no me contestaron al principio nuevamente. Alba Jocelyn Romero Lara. Present. Thank you. Eh... Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Anthony Boris. Vaya, hoy sí. Me que no vino. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo Martínez Rubio. No vino. Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Enrique. Eh, Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Presente. Thank you. Jennifer Rosana Castillo González. Presente. Thank you. Eh, José. No. José Guillermo Soriano Rivas. José Guillermo. No. Eh, Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Presente. Thank you very much. Y. Ahí estamos, creo yo. Very good, guys. Ahí está su primera clase. Very good. We're going to um continue working together. Vamos a seguir trabajando durante la semana. Recuerden que las clases son de lunes a jueves. Así que thank you very much for joining. Have a good night. Que descansen and see you tomorrow, guys. Bye-bye. Adios, gracias. You're welcome. Bye-bye. Thank you. You're welcome.